Entrada 18. Hola. Hola, ancho mundo. Nunca se habrían imaginado que lo primero con lo que se... con lo que la expedición se encontraría tendría tan buena pinta. Lo jodido es que estaba rodeado de pájaros chillando y cacareando como bebés retrasados. Los animales no entienden a razones. Es por eso por lo que Jackson no se trajo a su folla oveja. ¿Huelen eso? Es como un sábado por la mañana en los barrios bajos. ¡Vómito! ¡Vómito y más vómito! Supongo que hasta los idiotas infecciosos caen enfermos. Vivir para aprender. Eso era algo que se había convertido en algo rutinario. No toque la sangre, ni el moribundo. Lo vamos a enjuagar cuando nos hayamos manejado. Pareciera una trampa. Elisa siempre decía que no son capaces de hacer esas cosas, que no tienen suficiente autocontrol. Si es alguna trampa, chiflada, no resultaría. ¿No viste las piernas del saco de huesos? Está completamente paralizado. No podría hacerle nada a nadie. A no ser... Quiero decir... ¿Que ese no servía para mucho más que para quedarse parado en la oscuridad y gritar? ¿Que fuera algo así como una alarma de proximidad? Piensas demasiado refinado para los cruzados. ¿Pero una alarma para quién? Esa era la verdadera pregunta que invadía mi mente. Hutton. El puto Hutton. Con sus cadáveres ensartados, pudriéndose, sus explosiones repentinas y su gran jodido mortero. ¡Rápido, más rápido! ¡Ahí vienen! Gracias, viento, por existir. Y porque haya habido contacto de una maldita vez. ¡Vámonos, vámonos! Y así es como iba a ser ahora. De ahora en adelante, esta iba a ser la forma de vida. Aquí hay algo que no está bien. Había alguna especie de plan macabro detrás de esto. Comprueba el motor. Pero es lo que pensaban que haríamos. Quizá no fueron los cruzados. ¿Has pensado en eso? Puede que fueran algunos psicópatas paranoicos que los empalaban a ellos. ¿Quién haría eso? Hay muchos locos allá afuera, cruzados o no. No me imagino a nadie tan chiflado como para ser capaz de semejante... Ah, diablos. Nos interrumpen. Nos dicen que hay una luz, aproximándose. Y es evidente. Pero... Ay, no puede ser. ¿Es en serio? ¿Es jodidamente en serio? ¿Qué te pasa, niño? ¿Ves cruzados o no? No... No puedo distinguir. Los estamos perdiendo. Mentira. Te adoramos, cocaburra. Adoramos el motor de nuestro barco, con más caballos que un rally a centauros. Y adoramos todo lo que navegamos con él. Nadie lo volvió a mencionar. Es imposible, es un puto siguiente nivel de idiotas. Nadie sugirió que volviésemos a Cava a advertir a nuestra gente. ¿Advertirles de qué? ¿Misterios? ¿Armas enormes? ¿Y cosas desconocidas? No. Nos dirigimos al sur como polillas a la luz. Celine se cayó la puta boca y se quedó en blanco. Elevamos el ancla, lo justo para dejarlos flotar y enjuagarse. Y desinfectamos el bote. Y ese fue el fin de la primera aventura. Tarde o temprano, nuestro querido Skip, con su actitud de "este es mi barco y yo estoy al cargo", iba a decir... ¿Quién hace la primer vigilancia? Por supuesto que la hice yo. La quise hacer yo, de hecho. Porque no hay ni una jodida posibilidad de que vaya a poder dormir. Mi corazón todavía está rebotando entre mis costillas y es por esto, diario, por lo que quise venir. Por lo que amañé el sorteo, por lo que utilicé a una sorda hispana como mercancía y a un niño retrasado como un arma. Porque no podía aguantar la rutina ni un día más.
Me fijé en la cara bajo esa cicatriz y no quiero ni me va a interesar preguntarme qué carajo significa. ¿Por qué los misterios, los aburrimientos, el tiempo para pensar y esas mierdas que no son energía, disposición a lucha y un continuo sentimiento de terror, te destruye? Así que me quedaré entre tinieblas, tomaré el papel de un pequeño mono cobarde, perdido y miedoso. Me sobresaltaré con cada ruido y me dará miedo el dolor. Le daré mi corazón en lo que necesitas y sobrevivo a todo esto y consigo regresar a Cava. Lo único certero e importante será que estoy vivo diario. Y supongo que así quiero que siga siendo. Entrada 19. Al final desembarcamos en un punto a un par de millas de la ciudad de Wick, tomándolo con calma, acostumbrándonos al choque de encontrarnos en espacio abierto, el ancho horizonte del continente frente a nosotros, despacio y sin prisas. No funcionaba. Celine seguía diciéndonos que ella no debería de estar ahí. Genial. Hace frío. No se ven cruzados en el área y no hay dónde cubrirse. ¡Qué suerte! Ella me dice que no sea un tonto. Que realmente debería de apreciar lo bonito de algunas cosas. Acostumbrándonos. Debería estar ahí. Voy a ver, quédense atrás. El mapa era de John, a base de recuerdos del pobre soldado muerto. John señaló con los puntos más inútiles. El camino está limpio. En el frente, el soldado que está a cargo del mapa es como si estuviera a cargo de la expedición entera. Me perturba hablar de mí mismo como un soldado. Supongo que siempre fui un idiota mandón. Tap, carbón y suministros de barbacoa, probablemente allí de frente. Celine, tú encárgate del petróleo. Los puedes sacar de los coches si quieres, pero no quiero arriesgarme con momentos explosivos. Jackson, ¿te importa mirar adentro? Seguro. Está bien, gracias. ¿Y tú? Viceroy, ¿verdad? Somos los vigilantes, compañero. Armas. Por si tienen curiosidad, todas las marcas que había hecho John eran sobre puntos relacionados con armas. No servía de mucho. En un mundo en el que una puñetera plaga lo salpicó todo de psicópatas destructores que lo van dejando todo desolado a su paso, cuarteles, comisarías, cárceles, fincas de caza, en la pequeña escapada de hoy no encontramos ninguno de los sitios marcados. No estoy queriendo decir que las armas y la munición no sean importantes, nos ayudan a conseguir otras cosas. Pero es que un equipo de expedición puede pasarse meses buscando por ahí, gastando tiempo, energía, petróleo y hasta su propia vida, y necesitará encontrar algo más que todo eso. Los jefes no lo entenderán en la vuelta a casa. Han estado pensando en esta mierda semanas. Si hay una lista, hay que tener muy claro que para sobrevivir en este mundo lleno de hasta los topes de caníbales violadores, se necesita priorizar cosas. Es sentido común, niña. El guía lo tenía claro. La hermana Teresa nos resguardó durante 3 noches mientras pasaba una tormenta. Te diré lo que es. Es un desperdicio. Si quieres que toda esa que tú llamas pobre gente va a sobrevivir, no lo hará. Me importa una mierda que puedan oírme. Lo saben tan bien como yo. Viéndolo en retrospectiva, me había gustado ser más listo y adivinar qué era lo que quería exactamente. En realidad, nunca tuvo nada que ver con los suministros. Debes dejar que esos cuerpos vayan tranquilos a donde les pertenece y venir con nosotros. La hermana Teresa le dijo en ese momento que muchos de esos cuerpos eran más jóvenes que él, pequeño aprendiz de Hitler. Hermana Teresa, la echo de menos. Estaba claro desde el principio que ella era especial. Y no solo por la facilidad que tenía para irritar al guía. Aunque él tenía sus maneras de desahogarse. Pero ella no lo sabía en ese momento. Estoy seguro que si lo hubiese sabido, habría accedido antes a venir con nosotros y le habría ahorrado a Agnes una salida a la lluvia. A Teresa,
solo le interesaba ayudar a la gente. Te hace pensar y replantearte el catolicismo. Yo lo hice, con un lindo aire irlandés, quizá cargando la culpabilidad su bagaje, o asustada por el infierno. Caminaba por el sendero de las buenas acciones esquivando el pecado. Creo que realmente ella era lo mejor en todo esto. Pienso que pasó demasiado tiempo ignorándose y prestando toda su atención a los demás, y llegó mucho más allá de todo lo visto anteriormente. Supongo que lo disfrutaba. Creo que de verdad era una persona altruista. Hay algo que necesito intentar explicar, diario. Cuando me preguntó cuál era mi historia, bueno, esa pregunta es como algo muy importante. El guía me la hizo y más bien me la escupió en la cara. El cabrón. Bueno, ahí cometí el primer error. Decirle que era escritor. ¿Cuál es tu historia? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? En este mundo tu historia es todo lo que tienes, ¿entienden? Soltarse es difícil, y más cuando algunos la infravaloran de esa manera. Incluso hoy en día, después de un año y medio, no sé casi ni una mierda sobre la mayoría de la gente que hay en Cava. La ignorancia es una estrategia de supervivencia. Teresa no entendía eso. Pero era porque era una buena persona y no la iba a utilizar contra mí en ningún momento. Era tan buena y buscaba ser tan útil que solo la utilizaría para poder ayudar mejor. Era tan buena, tan linda y tan desinteresada de un valor incalculable, y estaba bajo observación. ¿Y ahora? Oh, querido diario, que nunca será leído, mi equipo, mi nueva familia, mi Liga de la Justicia. El guía no habría dudado en quemar a uno de estos para hacer fuego. Qué irónico, lance del destino, el que me ha hecho ser el líder. Tú tranquilo, parece un conejo, no pasa nada. Mi compañero me dice que solo quiere echar un vistazo. Que si es un conejo, quizá podamos comérnoslo. Viceroy, ya para, por favor. ¿No has escuchado la expresión, la curiosidad mató al gato? ¡Uno se muere! Eso decía más verdad que cualquier cosa en este mundo, excepto... El pakistaní está echando espuma por la boca como si fuera un puto rabino. Probablemente se chutó alguna medicina y se ha intoxicado. Como sea, se está poniendo azul y yo no sé nada de primeros auxilios. Excepto. Excepto cuando hay un ángel cerca de los necesitados y hace lo posible para que puedan seguir adelante. ¿Qué le pasa? Nunca supe exactamente qué pasó con Ashok y el guía. El chico insinuó un par de veces que había salvado la vida del viejo en alguna ocasión. Por ello, el bastardo lo tuvo cerca, aprovechando sus habilidades de supervivencia. A alguien como el guía no le importaba a nadie. Pero, ¿por qué están aquí nuestras cosas? Ángeles inocentes y bastardos hipócritas. Unos persuaden y otros son utilizados. Ashok nos dijo que le había golpeado la cabeza. Y prontamente supimos por qué. Ahí ya estaba bien entrenado. ¡Agáchense! Y un ruido fuerte era cubierto inmediatamente, todos lo sabíamos. Él sabía que lo sabíamos. La hermana Teresa quería regresar a toda costa, ayudar a los que aún se encontraban ahí. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Aquellos tiempos, imposible de imaginar que la gente tan cercana y preparada para la muerte protestaría tanto una vez que la viera llegar de verdad. No creerían la fuerza con la que la grita la gente tan frágil. Ocurren las dos cosas. Aunque sí había uno de ellos que ni siquiera tenía fuerzas para dejar salir los gritos, llorando una y otra vez y murmurando el nombre era Alastair. Marido, muerto, hijo perdido, una y otra vez.
Eso fue hasta que se cansaron de... Bueno, ya saben lo que hacen los cruzados. De distintas maneras, y le rompieron el cuello hasta dejarlo en 90 grados. No podíamos movernos. No hasta que los gritos de adentro se acallaron. Hasta que las primeras sordas de esos malos actores que intentan hacerse ver como histéricos terminaron hechos unos sonrientes chorreosos de sangre. Lo único que dijo el idiota fue: ¿cuál es tu historia? Preguntó la noche antes. Tan linda, tan amable, tan decente. No se merecía eso. Vendrás con nosotros, cariño. Ahora, ayuda a llevar eso. No habló en 3 días. La habilidad de priorizar diario, la habilidad de decidir lo que es verdaderamente importante, no es más que una puta crueldad. Necesario para sobrevivir. Viceroy atrás. Trata de estar tranquilo. El liderazgo. Crueldad. Estamos jodidos. Viceroy. Él me dice que no es peligrosa. El guía tenía razón en ir hacia el norte. Aquí arriba el clima puede hacer mucho para ayudarnos. A tener alguna esperanza de no ser, bueno, víctimas de los cruzados. Entonces, todas las armas, crueldades y prioridades del puto mundo podrían cambiar. Podrían ser diferentes. Como el tratar de darle descanso a esa pequeña niña cruzada. Sin embargo, no puedes dejarte priorizar en este mundo tan jodido. Diario, estamos malditos aquí afuera. No tenemos crueldad, ni liderazgo, ni ningún puñetero plan de alerta. Sin ángeles, estamos jodidos. La suerte de un pozo, que nadie sabía que estaba ahí. La suerte del hielo fino. La suerte de unas vísceras que saltan por los aires al contacto con la metralla. La suerte de unas cuantas latas de comida para perros y 8 paquetes de pilas. Eso es lo que merece la pena. Estamos malditos. Ya nos servimos. Y vamos a morir. Pero ahora estamos sobreviviendo. No nos aburrimos. Y bueno, que se vaya al carajo lo demás. Magnífico. Así que ya sabes que priorizar la historia de alguien preguntándole de dónde viene va a cambiar alguna forma de pensar de la persona. Va a ser mejor contigo. Vas a tener su confianza o viceversa. Prioritiza lo que es más importante. Tu supervivencia.